Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por estar aquí. El 16 de septiembre se cumplían dos aniversarios que han dado pie al tema de esta noche. El 16 de septiembre de 1478 se creó en España, por bula de Sixto IV, la Inquisición, a petición de los reyes católicos y de Torquemada, el cual, Torquemada, murió el 16 de septiembre de 1498. Parece que a veces lo que más gratifica al ser humano es el poder de disponer de las vidas de los otros. La Inquisición no puede plantearse solo como un hecho religioso. En este mismo siglo nuestro, tan confuso y agitado, hemos conocido los campos de exterminio de Hitler, las purgas stalinianas y tantas otras purgas llevadas a cabo a lo largo y ancho de este estrecho país y mundo. En realidad, una condena a muerte jamás puede ser una cuestión ideológica, sino el resultado del más bajo, sanguinario y animalesco instinto. Tienen enemigos el que es enemigo, y la historia está plagada de bestialidad y, desgraciadamente, de paranoia. En el fondo o en la superficie, esta noche, Ricardo García Cárcel, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos hablando de la ortodoxia y de la heterodoxia. Cuando hablamos de Inquisición, nos referimos a un cuadro al óleo perdido en la historia, o estamos hablando de un flash, de una fotografía que puede repetirse incluso en nuestros días. La Inquisición, como tal tribunal, tiene efectivamente una existencia circunscrita cronológicamente a unas fechas determinadas y a unos espacios determinados. Ahora bien, efectivamente, desde la más remota antigüedad, sistemas de control social han existido en cualquier país, en cualquier lugar, y me atrevería a decir que en cualquier régimen político. Efectivamente, la necesidad de controlar, de garantizar la ortodoxia del sistema, de eliminar los hipotéticos disidentes o contestatarios de ese sistema, la tentación de perseguir a los otros. Todo sistema se divide entre los unos, naturalmente los integrados en el sistema, y los otros, los marginales, los malos de la película. Partiendo de esta dicotomía, es evidente que cualquier país ha generado sistemas represivos, sistemas de control social, que aunque no se han llamado inquisitoriales, pues evidentemente han tenido la misma funcionalidad de lo que fue la Inquisición en España. Yo pienso, por otra parte, que esto ha existido no solo en los regímenes dictatoriales de derechas o de izquierdas, sino incluso me atrevería a decir que hoy, en un mundo tan liberal, o que pretende ser tan liberal como el actual, es evidente que el control de los medios de comunicación, el peso, la presión tremenda de la publicidad, de la propaganda, dirigida tendenciosamente hacia unos determinados objetivos, son de hecho sistemas de control social que también podrían entrar dentro de ese calificativo de inquisitoriales. Henry Kamen, que es historiador y profesor de la Universidad de Warwick, ¿quién es el culpable de que se llegue a estas situaciones sociales? Realmente es un momento oportuno ahora de abarcar el problema de la Inquisición, porque, como acaba de decir García Cárcel, estamos hablando de un fenómeno universal. En lo particular, precisamente en estos meses, hace 500 años, la Inquisición y las autoridades españolas estaban persiguiendo a los judíos conversos, es decir, los de origen judío que mantenían todavía rasgos de sus antiguos ritos, de sus antiguas creencias. Y por eso una parte de la Iglesia española quería eliminarlos, y por eso tenemos la Inquisición de aquella época. Y también durante estas semanas los mismos inquisidores estaban planeando ya
Una cosa que llevaron a cabo en los meses siguientes del año 92, la expulsión de los mismos judíos. Bueno, eso en lo particular, pero en un plan universal, realmente la Inquisición no fue española, porque fue esencialmente una imitación, una importación de una institución que ya había existido en el sur de Francia, la Inquisición papal de la Edad Media. Entonces, solo a finales, en los últimos años del siglo XV, alguna gente de la Iglesia y del Estado de España querían o veían la necesidad de instituir este tribunal. Por otra parte, también hay que insistir que realmente no estamos hablando de un fenómeno español, porque la Inquisición desde el principio era un tribunal castellano. Se nota desde el principio una fuerte oposición contra la Inquisición por parte de todas las autoridades e incluso del obispado, del Reino de Aragón, de Cataluña, de Baleares y también del sur de Italia. De forma que estamos hablando de un conflicto social dentro del seno de Castilla y no tampoco de Castilla, sino del sur de Castilla solo, donde la mayoría de los judíos en la época medieval vivían. Extendiendo nuestra visión de esta cuestión en un plano otra vez más universal, estamos hablando de la problemática de la coexistencia dentro de una sociedad, de una minoría que quería el derecho de seguir como realmente habían seguido desde siempre en la historia de España, con la posibilidad de practicar la religión oficial, pero con matices personales de poder ir a misa un día y después hacer otros ritos en casa y mezclar la práctica de la religión personal en cierta manera. Estos derechos fueron prohibidos oficialmente en Castilla, en el sur de Castilla, a partir de estos años. Eleno Saña, que es filósofo y es escritor, hasta hace unos días incluso hemos escuchado a Gorbachov decir que esa frase, ¿no? No se trata de caza de brujas. ¿Qué significado tiene el caza de brujas? ¿Ha cambiado mucho? No, me adhiero a la opinión de García Cárcel y de Kamen. La expresión caza de brujas, en alemán, Hexenjagd, en Alemania es el país donde la caza de brujas, la persecución, adquiere sus dimensiones más feroces. En otros países también, pero es Alemania. Este término queda asumido, lo asumen o se asume en el lenguaje político histórico como expresión de todos los procesos históricos e ideológicos basados en la represión feroz del rival, del contrario. Aquí se ha expuesto muy bien este maniqueísmo de los buenos y los malos, y evidentemente esta es una constante histórica que se reproduce con cierta reiteración, que surge siempre de una crisis social. ¿Qué pasa en una crisis social profunda? Que determinadas mayorías perjudicadas buscan chivos expiatorios. Entonces se producen los fenómenos. Tú citaste en tu intervención, muy atinadamente, dos fenómenos cruciales de este siglo, que son la expresión máxima de esta tradición de caza de brujas, que es el nacionalsocialismo, el nazismo, típico, que se basa en la pureza de la raza aria. Nosotros tuvimos la pureza de los cristianos viejos, y en la parte, digamos, de la izquierda oficial del comunismo, es el estalinismo, las purgas, que empiezan con la checa, porque esto se inicia ya muy temprano con la checa, no es Stalin. Stalin convierte en la patología de un movimiento que ideológicamente lo inician Lenin y Trotsky, desgraciadamente. Y entonces esto se reproduce, y como yo me adhiero, por eso dije enseguida al principio de mi intervención, esto pues sigue actual, y hoy cito muy simplemente el fundamentalismo islámico de ciertos países islámicos, el fundamentalismo, por ejemplo, del nuevo Papa, que tenemos, que es muy fundamental, que está comparando, por ejemplo,
las cámaras de gas del asesinato con los abortos. Sí, tenemos en el este de Europa en este momento, está surgiendo muy rápidamente una caza de brujas de tipo étnico. Lo estamos viendo muy crasamente en Yugoslavia, lo vamos a ver en otros países, Rumanía tiene otros problemas con otras minorías, pero todo esto son ejemplos de cómo este síndrome de persecución del rival, como chivo expiatorio de una frustración de un determinado grupo social, esto es una constante histórica que está ahora, otra vez de mucha actualidad. Teresa Prieto, que es experta y estudia el tema de los iluminados, ¿es un problema el del iluminado marginado? Porque o piensas como la institución o como la mayoría de la sociedad, o eres considerado un ser ya iluminado. Claro, es un problema que también en el fondo es el chivo expiatorio. O sea, son unas personas que tienen una religión interiorizada, que por ejemplo dicen que van a misa, pero que ir a misa es jugar con el cuerpo, que creen que existe un sistema diferente de entender la religión, y naturalmente esto va contra las estructuras de la Iglesia, y naturalmente la Iglesia no puede permitir que alguien diga que ir a misa es jugar con el cuerpo. Ellos sostienen, por ejemplo, que las vías que tiene la Iglesia son unas, y les parecen bien, pero ellos quieren otras. Entonces son oponer un sistema diferente al que la estructura quiere imponer. Y por supuesto, naturalmente, son procesados y son aniquilados, porque es el diferente. Además, se da la circunstancia que son conversos, que como hemos expuesto, es el chivo expiatorio, con lo cual, con razón de más, parecen sospechosos porque tienen una conducta distinta, actúan de manera diferente, piensan de manera diferente y encima pretenden hacer un apostolado de ese pensamiento diferente y conseguir cada vez más adeptos. Entonces se convierte en algo peligroso para el sistema social que naturalmente la Inquisición intenta cortar de raíz. Recordemos con estas imágenes que vamos a ver los orígenes de la Inquisición. Desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa, se conoció en toda Europa una serie de tribunales llamados de Inquisición que se encargaron de juzgar y castigar a los disidentes, apóstatas, herejes, judíos, brujas, alquimistas y cualquiera que no fuese grato al clero. Los primeros casos inquisitoriales se centraron en la persecución de los herejes, considerados como los desviados de los misterios más profundos de la fe, y que originaron muchas controversias, enfrentándose personas de gran altura moral y de gran potencia intelectual. Se formaron muchos movimientos heréticos, con tendencias anticlericales y antisacramentales, que tenían una base fundamental, la de criticar las diferencias existentes entre los sacerdotes que vivían miserablemente, mientras que los obispos se comportaban como encumbrados aristócratas. A partir de este planteamiento, se conocen las huellas dejadas por los primeros movimientos heréticos a principios del siglo XI en diversas regiones de Francia, así como en la Italia del Norte. Aunque todos fueron decayendo, quedaron algunos núcleos activos en el Languedoc, que fue considerado durante mucho tiempo como el vivero y refugio de la herejía. A principios del siglo XII aparece una nueva oleada de movimientos de reforma que se consolidará años más tarde, reclamando el retorno del clero a la pobreza apostólica. Arraigaron inicialmente en Constantinopla y se extendieron por Bulgaria y Bosnia, penetrando en las regiones de Europa Oriental septentrional, siguiendo siempre los ejes comerciales. El secreto y la clandestinidad estaban unidos a la herejía, y los grupos cada vez más diseminados se iban consolidando, teniendo cada uno un jefe y una manera de actuar que no interfería para nada en los demás. En un determinado momento, uno de estos grupos, los más perfectos, aglutinaron a los demás, pasándose a llamar los cátaros. Las doctrinas del catarismo, basadas en una teoría dualista del bien y del mal, del espíritu y la materia, fue seguida por multitud de familias feudales, e incluso monjes y obispos se adhirieron al movimiento. La situación llegó a ser tan alarmante que el Papa Inocencio III decretó una cruzada
consiguiendo dos cosas: la sumisión de todos al rey de Francia y al papado, y el afianzamiento de una institución de control ideológico y social que en el futuro llevaría por nombre Inquisición. José Antonio Escudero es catedrático de Historia del Derecho y director del Instituto de la Inquisición. ¿A quiénes en realidad servían los intereses, o a qué intereses servían los inquisidores? Bueno, aquí se ha dicho que la Inquisición genéricamente es un sistema de represión social, pero si nos atenemos a lo que fue la Inquisición española, yo pienso que habría que distinguir los intereses que los inquisidores creían defender de los que defendían de hecho. ¿Qué creían defender? Bueno, pues creían defender, ya se ha apuntado aquí, esa una política, diríamos, de persecución de los falsos conversos, que presuntamente ponía en peligro pues la unidad religiosa o la fe misma de la Iglesia. Yo creo que lo que ocurre es que en el mensaje cristiano, cuando se habla de la Inquisición española, el mensaje cristiano, como el de otras religiones, tiene como dos vertientes. Una que es, diríamos, el mensaje dulce, es decir, Jesucristo hablando de bienaventurados los pacíficos, los misericordiosos, etcétera. Y luego hay el otro mensaje duro, que es el sarmiento, que esté seco, será arrojado al fuego, etcétera. Yo creo que los intereses que defienden los inquisidores responden a esa segunda interpretación que pudiéramos llamar rigorista del mensaje evangélico. Y a la postre, con independencia de lo que ellos creen defender, en virtud de un proceso complejo que es en definitiva pues el de la estatalización de la Inquisición española y la intervención del Estado en la Inquisición, los inquisidores defienden también en última instancia los intereses del Estado. Teresa Prieto, los procedimientos que llevaban a cabo los inquisidores, ¿te parecían o te parecen los más adecuados, los adecuados? Bueno, es complejo. Para algunos casos, en el caso específico de los alumbrados, es difícil, porque los alumbrados no escribieron ningún libro. Entonces, a la hora de procesarlos, tenemos que tener en cuenta tres puntos de vista. Por una parte, lo que los acusadores dicen, es decir, los testigos, que pueden ser parciales, pero pueden ser imparciales. En el caso de los alumbrados, por ejemplo, hay una clara enemistad entre uno de los testigos y uno de los acusados. Por otra parte, lo que los acusados dicen no siempre es entendido por los testigos, y menos en materia religiosa. Por lo tanto, el acusado puede decir una cosa y el testigo decir que ha dicho otra. Y por otra parte, está el punto de vista del inquisidor, que es una persona que intenta hacer lo mejor posible su trabajo, pero que no siempre puede llegar a comprender, a lo mejor hay algunos esquemas que se le escapan. Y por otra parte está el reo, que naturalmente pues no intentará decir lo que le parece más heterodoxo, intentará apoyarse a lo mejor en autores que no ha leído, pero que le parecen ortodoxos. Y por lo tanto se crea, digamos así, un proceso dialéctico entre los tres puntos de vista, que al final el resultado es una teoría religiosa complicada de definir, y el inquisidor hasta cierto punto puede comprenderla. Escuchemos en estos momentos un ejemplo de orden de captura. Nos, los inquisidores, contra la herética falsedad y apostasía en las ciudades y obispados de Cuenca, Sigüenza y el priorato de Uclés. Os mandamos a vos, alguacil de este santo oficio, que luego que este nuestro mandamiento os fuera entregado, vayáis a otras cualesquier partes y lugares que fuese necesario y prendáis el cuerpo de Isabel Núñez, mujer de Juan López, donde quiera que lo hallareis, aunque sea en iglesia, monasterio u otro lugar sagrado, fuerte o privilegiado. Y ansí, preso y a buen recaudo, le traed a las cárceles de este santo oficio y le entregad al alcaide de ellas, al cual mandamos lo reciba de vos ante uno de los notarios del secreto del, y lo tenga preso en él y al dicho buen recado. Y no lo dé suelto ni enfiado sin nuestra licencia y mandado, y le secretad todos sus bienes, muebles y raíces, dondequiera que los tuviere y los hallarades. Y si en el dicho secreto hubiere dineros,
traeréis con vos para el gasto y alimentos del susodicho 8 ducados. Y ansimismo traeréis del dicho secreto una cama de ropa en que el dicho cuerpo de Isabel Núñez duerma, y los vestidos y ropa blanca que hubiere menester para su persona. Y tenemos que decir que en este caso, finalmente, no buscaban a ella, a Isabel, sino que querían o pretendían encontrar el paradero de Juan, su marido. Así van las cosas. José Antonio Escudero, desde el punto de vista jurídico, ¿qué crítica merecería el procedimiento inquisitorial? Bueno, muchas, y es un tema muy complicado, pero puestos a hacer un sumario, un resumen, yo diría que en primer lugar la desaparición súbita del reo, que tras una acusación es buscado por el tribunal y desaparece de la vida ordinaria. En segundo lugar, y es muy importante, lo que pudiéramos llamar la presunción de culpabilidad, es decir, que frente a la presunción de inocencia característica de un proceso, la lectura de los procesos inquisitoriales da la impresión de que en principio el acusado es culpable y que él tiene que demostrar su inocencia. Luego, en tercer lugar, algo también decisivo, que es el secreto, la incomunicación del reo, el secreto de todo el sumario, la práctica del tormento, aunque en fin entonces pues fuera habitual en el sistema penal del Estado, la práctica del tormento sin las garantías suficientes. También otro aspecto que creo que es importante es la no garantía con respecto a la elección del abogado defensor, o la práctica o la posición extraordinariamente débil del abogado defensor en el proceso inquisitorial. Y finalmente, pues cabría señalar la dificultad de apelar ante la sentencia. Es decir, prácticamente, excepto en algunos casos muy excepcionales, la sentencia dictada por un tribunal pues quedaba firme y el reo no tenía posibilidad de recurrir. Teresa Prieto, podríamos decir casi rotundamente que no solamente se pretendía en la Inquisición buscar hechos religiosos o reos por temas religiosos, sino también políticos. Yo creo que sí. Y en el caso de los alumbrados, en los textos casi se especifica. Es decir, se llega a decir que los alumbrados quieren una religión perfecta como los comuneros querían una república perfecta, y que por tanto constituyen el mismo peligro y deben tener el mismo castigo. Es decir, el diferente, el disidente, si además es converso, además existe un peligro de una incursión luterana en España, cuando se sabe los resultados que ha tenido, digamos, un factor religioso en Alemania, evidentemente si se encuentran unas personas que son conversas, que se mueven en los mismos lugares donde han transcurrido las comunidades, tienen un tipo de teología que se puede asimilar al luteranismo, evidentemente se constituyen en un peligro no solo teológico, sino también político. Cuando hablamos de Inquisición, de una forma o de otra recordamos el fuego. Escuchemos unos sonidos, en este caso, la armonía del fuego.
Ricardo García Cárcel, ¿qué significó políticamente la Inquisición, concretamente en España, para los españoles? El tema de la función política de la Inquisición es un tema muy complejo, muy debatido, porque, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, cuando se planteó el problema de la posibilidad de hacer desaparecer el Santo Oficio, se debatió precisamente si era la Iglesia o era el Estado, es decir, si era un tribunal que habría tenido una función esencialmente política o, por el contrario, habría tenido una función religiosa. Y, de hecho, la Iglesia y el Estado se han lanzado dardos adjudicándose mutuamente la responsabilidad de llevar adelante el tribunal. Yo pienso que, de hecho, es un falso debate, porque Iglesia y Estado en el antiguo régimen estaban, de hecho, enormemente fundidos. Y el sentido que tiene justamente la Inquisición es el sentido de legitimación, de rearmar el poder establecido. Un poder establecido en el que ciertamente Iglesia y Estado se fundían. En cualquier caso, lo que es evidente es que cuando los reyes católicos establecen la Inquisición, establecen el Santo Oficio, la Inquisición les sirvió para desarrollar el aparato de su poder, el aparato de la monarquía absoluta. Ciertamente experimentó, gracias a la Inquisición, un rearme indiscutible. Tanto es así que a lo largo de los siglos XVI y XVII, cuando estaba en plena vigencia el régimen foral, la Inquisición fue el único tribunal de la monarquía, el único instrumento con el que contó la monarquía para poder saltar por encima de las barreras forales y poder, por lo tanto, aplicar un sistema único, un sistema homogéneo a todo el territorio español. Por tanto, la función política de la Inquisición es evidente. Y, de hecho, la monarquía absoluta, hasta por lo menos el siglo XVIII, utilizó en beneficio propio el sistema inquisitorial. Elena Osaña, la Inquisición en España, podríamos decir que era una variante de una psicosis de terror que estaba muy extendida entonces en toda Europa. Por supuesto. Porque cuando se habla del tema de la Inquisición, los historiadores modernos, actuales, contemporáneos, se centran mucho en el sistema de terror establecido sobre todo por la Inquisición española y olvidan señalar que lo que ocurrió en España a partir de los reyes católicos no fue más que un modelo especial dentro de unas coordenadas ideológicas e históricas que eran muy, muy parecidas. Yo diré incluso, simplificando mucho, que allí donde la Inquisición no echó raíces, o por lo menos en algunos de los países más importantes de Europa, donde la Inquisición no echó raíces, se produjo o surgió un sistema de terror espontáneo e incontrolado, mucho más draconiano que el que existía en España. Y es decir mucho, porque todos sabemos perfectamente lo que significó la Inquisición española. Y cito, por ejemplo, dos casos, que es el caso de las guerras religiosas producidas por la Reforma, y sobre todo la caza de brujas, cuando Escudero estaba exponiendo muy, muy bien el trasfondo jurídico incomprensible para nosotros, el reo es en principio culpable, tiene que demostrar, etc., la posición perfectamente casi decorativa del defensor. Yo estoy pensando en lo que pasaba en Alemania con las brujas. O sea que los mínimos derechos que podía tener supuestamente un reo español en Alemania no existían. En esa época, siglo XVI, XVII, es cuando se lee aquello, cuando se reconstruye lo que hicieron con las brujas, no con las supuestas brujas. Cosa curiosa en este contexto es que la Inquisición española, hay que reconocer que a principios del siglo XVII corta de cuajo el tema de las brujas, porque en España hay poca quema de brujas, porque la Inquisición dice no, no hay brujas, hay supercherías. Este, por ejemplo, es un tanto positivo, como una ordenación, por terrible que sea, en España, en el fondo, fue, aunque sea sarcástico decirlo, en el fondo, en algunos aspectos, fue en el fondo más humana, no, pero impidió el desbordamiento de este odio que se había producido en Europa de tipo religioso. Esta es mi tesis, pero digo, la Inquisición, con todos los
toda su crueldad en España, lo que ocurrió en ciertos países europeos fue mucho peor. Henry Kamen, al hilo de lo que estaba diciendo Eleno Saña, cuando se trata de juzgar o la Inquisición española, ¿hay diferencia si eso lo hace un extranjero o lo hace un español? ¿En los historiadores? Bueno, Eleno Saña realmente tiene toda la razón, porque últimamente un historiador norteamericano ha publicado un libro en el cual demuestra, por ejemplo, que murieron más gente en Alemania durante la gran época de la Reforma y de la Contrarreforma que en España durante los siglos de la Inquisición. De forma que estamos hablando de un problema universal, y un problema universal visto de modo diferente por extranjeros y por españoles, porque los extranjeros tenemos la ventaja de que podemos contemplar la Inquisición objetivamente, porque no es una cosa que nos toca. En cambio, todos los españoles, y el mejor ejemplo es el ejemplo ya leído por García Cárcel, es las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz, al principio del siglo XIX, tenemos el mejor ejemplo de los problemas de los españoles frente a la Inquisición, porque hicieron un gran debate sobre qué hacer con la Inquisición, y tanto los liberales, los opositores, como los católicos presentaron argumentos en pro y en contra, pero argumentos por una institución que, de la cual no sabían nada en absoluto. La Inquisición representó para ellos un símbolo del pasado. Y me parece que algún diputado en las Cortes dijo que nosotros llevamos sobre los hombros 4 siglos del peso de la Inquisición. Y este peso de la Inquisición siempre ha sido entre los españoles. Porque, por una parte, los conservadores, los historiadores conservadores españoles, y sobre todo en la época de Franco, querían siempre justificar la Inquisición. Pero después vino la reacción entre los que querían atacar la Inquisición, pero sin hacer demasiado investigación sobre el tema. De manera que, echando tanta culpa sobre la Inquisición, realmente dejaron aparte la investigación de lo que es mucho más importante, el contexto histórico del tribunal. De forma que todos los problemas de la Inquisición, tanto en el caso de Brujas como en el caso de los judíos conversos, realmente son problemas sociales. No son problemas de un solo tribunal o de una sola institución. Tampoco, por lo tanto, tiene aquella institución toda la culpa. Más datos ahora, con estas imágenes. En los primeros años, la Inquisición publicaba edictos de gracia, prometiendo un trato más benigno a las personas que se entregaran voluntariamente, confesando sus faltas antes de que fueran descubiertas. A partir del 1500, este sistema se cambió por la publicación periódica de edictos de fe, en los que se recordaba a todos los fieles la estricta obligación de denunciar a cualquier sospechoso. Pero con esta novedad se estimulaban los odios y venganzas privadas, teniendo el acusado como única defensa la opción de dar una relación de las personas que consideraba sus enemigos. El detenido debía contestar a cuantos cargos se le imputaban, y después el inquisidor, el obispo y el perito en teología o en derecho se reunían para la llamada consulta de fe, en la que sentenciaban al rey. Si en la reunión no se ponían de acuerdo, el voto decisivo lo tenía que pronunciar el supremo. Pero antes, el tribunal inquisitorial podía someter a tortura a los reos si consideraba que estos no aportaban pruebas suficientes o las respuestas eran poco satisfactorias. La Iglesia desea purificar de tanta infección y cercenar de ella a tal miembro podrido. Después de la tortura, el tribunal inquisidor hacía un pronunciamiento formal de las sentencias. Para las faltas leves, se le comunicaba al reo privadamente dentro del palacio inquisitorial. Pero si los delitos eran graves, se reservaba la lectura para hacerla en una gran ceremonia pública llamada auto de fe.
Las autoridades se colocaban en tribunas instaladas en la plaza principal de la ciudad, constituyendo una ceremonia que reunía grandes muchedumbres. Los reos, que tenían que comparecer en el auto de fe, no tenían conocimiento de la naturaleza del castigo que se les iba a imponer hasta la misma mañana del acontecimiento, en que se les vestía con un sanbenito, de tal modo que, según fuera el dibujo del vestido, los espectadores sabían de qué eran acusados los reos. De vital importancia eran los inquisidores de cada época, y aunque la organización y métodos de los tribunales era la misma, pueden distinguirse varias etapas. La primera se correspondería con el reinado de los reyes católicos, cuando es nombrado inquisidor general Fray Tomás de Torquemada. Este periodo de la historia de la Inquisición en España es recordado como el de mayor porcentaje de casos procesados y sentenciados. Y Torquemada, considerado uno de los más duros inquisidores, ha pasado a ser un símbolo del santo oficio. Una segunda etapa dejaba de lado la persecución de los judaizantes, cada vez más escasos, para cortar de raíz la infiltración de los protestantes a base de celebrar numerosos autos de fe. Uno de los capítulos más interesantes de la Inquisición medieval y moderna lo constituyen los juicios a famosos hechiceros y brujas. Mientras en Europa aparecieron numerosos casos de persecuciones contra supuestas sectas de brujas, en España se dieron muy tímidamente. En algunos pueblos de Navarra y Galicia existieron mujeres que se creían con poderes extraordinarios para hechizar a sus vecinos. Cualquier sospechosa de prácticas brujeriles corría el peligro de ser linchada por las masas. Les arrojaban piedras, se prendían hogueras alrededor de sus casas y en ocasiones algunas eran quemadas vivas. La gente de los pueblos recurría a toda clase de tormentos para obligar a los sospechosos a confesarse brujos. El procedimiento empleado por la Inquisición fue parecido al utilizado contra los herejes. Se realizaron algunas ejecuciones, pero después del auto de fe de Logroño, en 1610, donde fueron condenadas varias supuestas brujas, se impuso el criterio de que se hallaban ante casos de alucinación colectiva, y en adelante apenas sí se registraron procesos de esa clase. Henry Gammen, la visión que tenemos hoy de la Inquisición es real, es falsa. ¿La hemos modificado nosotros con la mente? Realmente, gracias a la investigación que se ha hecho reciente, tanto por españoles como por extranjeros, sobre todo norteamericanos, tenemos una visión más o menos fiable de la Inquisición dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto europeo. Pero es muy fácil llegar a conclusiones fáciles sin fijarnos en los detalles. Por ejemplo, se puede citar cifras que son exactas de miles y miles de muertos de judíos conversos en los últimos años del siglo XV. Sin embargo, hay que apuntar que la Inquisición, ya que tenía una existencia de casi cuatro siglos, sufrió estos muertos, que fue realmente un holocausto, el primer holocausto de judíos en la historia de Europa, en un cierto periodo. Y después de este periodo, tenemos otro impacto, otra diferencia en la actuación de la Inquisición. Entonces, hay que matizar el papel de la Inquisición según el periodo. La segunda cuestión que hay que matizar también es la cuestión del impacto de la Inquisición. Porque a pesar de tener una visión más o menos correcta de estas imágenes que hemos visto de fuego y de terror, es importante decir que realmente durante las épocas de los siglos XVI, XVII, el impacto de la Inquisición sobre los mismos españoles era muy pequeño. Por ejemplo, las cifras que tenemos sobre la Corona de Aragón demuestran que casi 80% y más de los arrestados por la Inquisición no eran españoles. En Cataluña la cifra es aún más impresionante. Allí tenemos entre 70 y 90% de los arrestados que no eran españoles. Es decir, que la Inquisición siguió actuando
pero no necesariamente sobre los naturales del país, sino en este caso sobre, contra los franceses, contra los moriscos, etcétera, etcétera. Entonces siempre es una cuestión de juzgar o de medir la actuación según el impacto sobre ciertos sectores de la población. Y el tercer aspecto, que es muy importante, es juzgar la capacidad de la Inquisición para hacer tantas cosas. Porque se suele citar una frase famosa de Felipe II diciendo que yo mantengo mis reinos en paz gracias a 12 clérigos de la Inquisición. No sé si lo dijo, pero mintió cuando lo dijo, porque era físicamente imposible. Y lo vemos en el caso, otra vez, si puedo citar el caso de Cataluña, en Cataluña, donde teníamos en aquellas épocas 2 o 3 inquisidores solo en toda la provincia, casi sin una infraestructura para poder mantener su control sobre la provincia. El cuadro es un poco diferente en otras provincias de España, pero eso de la capacidad de la Inquisición siempre también hay que matizar. De forma que sí, más o menos la visión que ahora tenemos es muy fiable gracias al buen trabajo de muchos investigadores. Siguiendo hablando de los impactos, Ricardo García Cárcel, ¿qué responsabilidad tuvo la Inquisición en el retraso cultural de los pueblos? Sí, como muy bien ha dicho Henry Kamen, uno de los tópicos que muchos historiadores de la Inquisición en el que han caído muchos historiadores de la Inquisición ha sido el de atribuirle la culpa a la Inquisición del retraso cultural y de todo. Yo creo que uno de los grandes errores ha sido este, el atribuirle la responsabilidad a la Inquisición de todos los males de este país. Lo cual ha servido, por otra parte, tendenciosamente, pues para ocultar limitaciones propias. Es una manera muy hábil de evadir responsabilidades. En el caso concreto de la cultura, del retraso cultural español, esto fue objeto también de un debate célebre, la famosa polémica sobre la ciencia española de finales de siglo, en la que don Marcelino Menéndez Pelayo asumió el papel de la visión conservadora, de intentar a toda costa demostrar que la Inquisición no tuvo incidencia negativa sobre la ciencia, mientras que historiadores, sobre todo vinculados a la institución libre de enseñanza, asumieron la postura radicalmente contraria. ¿Qué podemos decir hoy al respecto, en torno a un tema ciertamente vidrioso y complicado? Pues la primera constatación que creo yo se puede hacer es que la responsabilidad de la Inquisición sobre la cultura en general hay que precisarla o matizarla. En primer lugar, hay que decir que no incidió sobre el tema de la censura previa. Es decir, la Inquisición no intervino a la hora de establecer o de emitir licencias para imprimir los libros. Su responsabilidad se proyecta en el terreno de la prohibición a posteriori de los libros publicados, estableciendo índices, sobre todo desde el índice de Valdés de 1559, en donde establecía toda una nómina de libros prohibidos o que exigían una expurgación, es decir, exigían cambiar, cortar, pulir determinados párrafos. Por otra parte, creo yo que hay que precisar también sobre qué géneros incidió más esa prohibición de libros. Es evidente que no todos los géneros fueron afectados del mismo modo. Tengo la impresión de que la Inquisición en este sentido fundamentalmente se proyectó hacia aquellos temas o aquellos géneros que ciertamente tenían un mercado de lectores amplio. En concreto, fue muchísimo más vigilada y controlada la literatura que la ciencia, simplemente por el hecho de que la ciencia tenía obviamente menos seguidores, menos lectores. Y dentro de la propia literatura, pues géneros como el teatro sufrió mucho más la vigilancia inquisitorial que no otros géneros considerados a priori con menos lectores. Esto me parece también importante. Y por último, querría también hacerme eco de una interpretación que en los últimos años se viene dando, que es la necesidad de precisar si la represión sobre la cultura por parte de la Inquisición
fue más teórica que efectiva. Es decir, si realmente esas nóminas de libros prohibidos de hecho se siguieron obedientemente por parte de los españoles, o si por el contrario la praxis, la famosa picaresca española, permitió abrir determinados filtros, determinados agujeros dentro del celoso régimen represivo de la Inquisición. Evidentemente la praxis no es igual que la teoría fue mucho más dura que la praxis, y de hecho hay lectores que gozan de permisos, que se escapan en definitiva de esa prohibición. Pero a mi juicio no hay que exagerar excesivamente tampoco este dualismo teoría-praxis. Y no hay que exagerarlo porque ahí está, por ejemplo, el libro de Antonio Márquez sobre literatura e inquisición, en donde se nos demuestra la eficacia, en definitiva, de esa censura represiva de la Inquisición, con hechos tan concretos y tan evidentes como que el teatro prelopesco, el teatro anterior a Lope de Vega, pues fue materialmente diezmado. Y hoy solo conocemos obras de estos autores, conocemos la existencia de obras de estos autores porque figuran en los índices de libros prohibidos. Es decir, es el servicio póstumo que nos han dejado los inquisidores, el a darnos a conocer la existencia de determinados libros de los cuales no se conserva ni un solo ejemplar. Por lo tanto, la censura en este sentido sí que fue eficaz. Sí. José Antonio Escudero, que además estaba diciendo que sí a lo que estaba diciendo Ricardo, es evidente que la Inquisición, aquella y todas las Inquisiciones, las de hoy y las de siempre, llega un momento en que tienen que acabar. Pero, ¿cuál fue la causa por la que se abolió la Inquisición histórica? Bueno, como se ha dicho aquí, la Inquisición fue abolida tras una polémica gigantesca, por cierto, porque el texto escrito de las intervenciones de los diputados, el texto impreso de las intervenciones de los diputados en las Cortes de Cádiz a propósito de la polémica inquisitorial, pues excede, creo recordar, las 600 páginas de letra bien apretada. Esa polémica que, bueno, un autor muy imparcial y además lejano del mundo inquisitorial como Vicens Vives, pues ha calificado de la polémica más importante que haya habido sobre el pasado de España, porque ahí se mezcló todo, se mezcló la Inquisición, los reyes, los papas, la religión, etcétera, etcétera. Fue una polémica muy extensa y muy ardorosa y sería difícil de sintetizar. Pero bueno, si yo he de intentarlo, diría que hubo fundamentalmente por parte de los defensores dos argumentos y por parte de los atacantes o de los que querían abolirla cuatro. Los dos argumentos de los defensores: el primero, la Inquisición ha prestado un gran servicio al país, ha evitado las guerras de religión que asolaron Europa, etcétera, etcétera, ha mantenido la unidad de la fe, persigue a la herejía. Ahora mismo, tras la Revolución Francesa, esto está lleno de herejes, vienen los masones, etcétera. Hay que conservar el santo oficio. Segundo argumento, la Inquisición fue establecida, como se recordaba aquí al principio, por el Papa Sixto IV a instancias de los reyes católicos. Por consiguiente, los defensores de la Inquisición dicen, las Cortes de Cádiz o el Poder Civil no puede unilateralmente abolir algo que ha sido establecido por el acuerdo con el Papa y que en definitiva estableció el Papa. A su vez, los atacantes, esto es ya más complicado. Sí, puede ser dicho los cuatro puntos. Los cuatro puntos. El primero, la Inquisición es innecesaria, porque la Iglesia ha funcionado 15 siglos sin Inquisición. Por consiguiente, se puede suprimir. En segundo lugar, la custodia de la fe corresponde o debe corresponder a los obispos, que son los que deben tutelarla. Por consiguiente, no es necesaria la Inquisición. En tercer lugar, la Inquisición ha sido una institución represiva, aquí hay todo lujo de excesos en la argumentación, que ha reprimido la cultura, todos los males son debidos a la Inquisición, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto es muy importante, porque cuando se realiza esta discusión, ya se ha aprobado la Constitución de Cádiz, la Inquisición es anticonstitucional, porque es un Estado dentro del Estado y porque no se dan esas garantías procesales que antes veíamos, que la Inquisición otorga a los ciudadanos, pero que la Inquisición no le reconocía. Eleno Saña, y para terminar, ¿cuáles serían o son para usted las consecuencias
de un, podríamos llamar, estado de inquisición? Las consecuencias las vemos desde hace cierto tiempo en la Europa del Este. El derrumbamiento de este sistema represivo es una de las últimas pruebas de que todo proceso basado en la represión feroz, del contrario, como que arranca de una motivación irracional, por mucho poder que llegue a acumular, al final el monstruo acaba, primero devora a los demás, pero al final el monstruo que ha devorado a los demás se devora a sí mismo. Así ocurrió con, no solamente con el proceso estricto de la Inquisición española, fue un derrumbamiento global de nuestro país, la llamada decadencia, y en los países del llamado socialismo real, el derrumbamiento es muy parecido, se derrumba un sistema basado en la represión, por lo tanto irracional, y que como que está basado en algo irracional, como no tiene posibilidad de futuro, está condenado un día a desaparecer. Pero lo único que perdura a largo plazo es lo humano. Esperemos que de nuestra historia, esta, de la que somos protagonistas, no pueda decirse lo que Shakespeare escribía en una de sus obras: el mundo es una farsa contada por un loco lleno de ruido y de furia. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.